¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? A nombre de mi primo Jorge y a mi nombre les doy la bienvenida a un nuevo video de Camiones MX. Ya sé que tiene rato que no me apareció por aquí, pero ya aquí estamos, aquí andamos, gracias a Dios. Lamentablemente mi primo no pudo venir hoy, ahí como que estamos teniendo unos temas con nuestros trabajos, como que no nos podemos coordinar en tiempos para grabar juntos, pero esperemos en Dios que pronto nos podamos juntar para grabar otra vez. Y si no, pues ni modo, ¿no? Así la andaremos haciendo, pero yo creo que sí, ¿eh? Pronto nos veremos otra vez para grabar videos. Y ya vieron el título, yo creo que es un video muy interesante. Es, creo yo, que es el sueño de muchos de nosotros, camioneros, amantes de los camiones, gente que se dedica a esto. Es la actualización, la renovación, la restauración de un Kenworth W900B. Y digo que es el sueño de muchos de nosotros porque, bueno, realmente el Kenworth W, cualquiera de sus presentaciones, el W900A, el B, el 923, el W900L, son una chulada, ¿no? Pero hablando de estos camiones viejos, digo que es el sueño de muchos de nosotros porque lo van a regresar a la vida. O sea, un camión que ya estaba prácticamente yonqueado, lo van a regresar a la vida, le van a meter fierros modernos, lo van a ojalatear, lo van a pintar, lo van a actualizar en fierros, como ya les dije, le van a meter accesorios. O sea, lo van a regresar a la vida, le van a dar una nueva vida al camión. Va a verse en mi... Bueno, va a ver si va a estar, desde mi punto de vista, mejor que nuevo. Y digo mejor que nuevo porque, pues, no se comparan los fierros de hace, ¿qué?, 30, 40 años a los fierros de hoy en día. Entonces, pues espero que les guste, amigos. Ahorita justo voy para el taller para que conozcan el carro y ahorita les platico un poco más de la historia de este camión. Y hablándoles un poco de la historia particularmente de este Kenworth, pues como pueden darse cuenta en las fotos, pues el camión estaba en el abandono total. Hace muchos años el propietario, por fallas mecánicas, decidió pararlo y empezó a usar poco a poco sus piezas de refacciones para otros de sus camiones. Y pues poco a poco ahí se quedó en el olvido y pues sí lo canibalizaron un poco en la parte de los fierros, ya que el camión no tiene ni motor ni transmisión. Cuenta con la mancuerna, pero realmente es la mancuerna original y ya es vieja, ¿no? Ah, y como les decía, le quitaron piezas, pero mecánicas, porque estéticamente, se dan cuenta, el camión está en muy buenas condiciones. Bueno, está muy sano, mejor dicho. Veanlo, tiene su parrilla, tiene sus faros, la visera original, las cornetas, sus puertas, por adentro tiene sus indicadores, realmente la línea del camión se ve bien, no se ve golpeado. Tiene leves abolladuras, pero realmente nada grave, ni nada muy vistoso. Nada que no tenga un sencillo arreglo. Entonces, este camión era el perfecto candidato para este proyecto, de modernizarlo y meterle fierros nuevos. Porque pues sí, ¿no? Digo, son muy buenos los fierros que trae este camión de agencia, pero pues hoy en día encontramos cosas mucho mejores. Que, por cierto, los fierros que debió haber traído este camión, es un Kenworth W900B del 79, debió haber traído el Bicam Cummins 350, la mancuerna de 44 mil libras y una transmisión de 14. Lo más probable es que haya traído esos fierros. Muy buenos fierros para sus tiempos. Y es más, todavía hay bastantes camiones que he visto por ahí con esos fierros. Pero pues, de que hay mejores opciones hoy en día, como los fierros que se le van a poner, pues claro que hay. Y para suerte de nuestro amigo, un día lo vio en la calle, decidió pasar a preguntar si lo vendían, le dijeron que sí, acordaron un precio y vámonos, arrancaron con este proyecto. Y véanlo, amigos, tal vez en fotos no se aprecie muy bien, pero pues véanlo, aquí lo están viendo en video. Y como les decía, véanlo, se ve muy completo y muy sano. Vean las puertas, el camarote, vean, no se ve abollado. No abre la puerta ahorita, por el otro lado subimos, pero véanlo. El cofre, los faros, la parrilla. Y pues miren, véanlo, el otro costado también se ve muy bien. Y miren, vamos a acercarnos para que vean que no tiene motor. A ver, pero mejor por abajo vemos. Ahí está. No tiene motor ni transmisión. Los diferenciales se alcanzan a ver ahí al fondo, pero
pues son diferenciales que ya no sirven y ya muy viejos, como lo había dicho. Ahora sí vamos a ver qué hay adentro. Ah, mira nada más. Su tapicería. Vean el cielo, el volante. Bueno, el parabrisas, pues sí, se tiene que cambiar. Eso es obvio. El camarote. Digo, es tapicería vieja, pero que seguramente no se va a usar, se va a tener que editar. Pero yo lo que quiero que vean es, pues, la conservación. O sea, sí está muy completa. Vean, aquí nada más le falta un medidor. Y, de hecho, me parece que son los originales de algunos, ¿eh? A ver, miren, vamos a ver. Sí, miren, ahí está el logo de Kenworth. Y el logo de Kenworth de aquellos años. O sea, es el manómetro original. A ver este. Miren también, Kenworth. No, les digo, es un carro. Es muy buen prospecto para este proyecto. Miren nada más. Esta calcomanía de 1981. Ya tiene sus años, viene su tanque de diésel viejo, su camarote. Véanlo, se ve bien. Su punta, pues sí, ya. Hay que cambiarla. A ver, vamos a ver qué hay. No se puede ver. Bueno, hay un poquito. Su chasis. Ahí está. Y miren aquí al lado que tenemos su mancuerna nueva. Es buena. Ay, por cierto, no les he platicado. Este camión, los fierros que se le van a meter, como yo lo había comentado, eran modernos. Es una Cummins ISX, una transmisión de 18 velocidades y una mancuerna de 52 mil libras, que es la que tenemos aquí. Y miren sus tanquecitos también, le van a meter estos dos tanquecitos. Pequeñitos, chiquitos. Esas puntas tienen que cambiar también. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Les gustó? Como les dije, es un proyecto muy interesante. Cómo agarran este Kenworth de una línea clásica, un carro muy gustado por el mercado mexicano, también por el americano, ¿no? Pero es un carro muy gustado, y cómo le meten estos fierrotes, va a quedar increíble. Y digo, y también estéticamente va a quedar muy muy bonito, ¿eh? Digo, todavía el propietario no me da detalles exactos, porque todavía está pensando ahí que el color, los accesorios, los rines y otros detallitos ahí. Pero como vaya avanzando el proyecto, los voy a ir contando qué sigue. En esta ocasión, pues, vieron el primer video de una serie de 4 videos. Este, como lo vieron, se los presenté el carro. En el siguiente video, espero yo sacarlo en un mes, va a ser sobre los fierros. De cómo le montan los fierros, de qué fierros son. Bueno, ya les platiqué qué fierros son, ¿no? Pero ahí van a estar viendo todo el ensamblaje. Ese va a ser el segundo video. El tercero va a ser prácticamente, pues, la estética en hojalatería y pintura. Y el cuarto van a ser accesorios: rines, plafoneras, puntas, defensa, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como les comento, quiero sacar un video de estos por mes. Esperamos que se pueda, esperamos que nos den los tiempos, porque armar un camión desde ceros, porque es lo que están haciendo, pues no es tarea fácil, ¿no? Por lo que platiqué con el propietario, ese es el plan: unos 4 meses ya estar listo. Entonces, ojalá nos den los tiempos, pero de todos modos, de aquí les voy a ir mostrando el avance de este Kenworth W900. Espero para los siguientes videos ya nos pueda acompañar mi primo, nos coordinemos mejor en tiempos y pues también pueda ver este proyecto, que vaya que es algo diferente, ¿no? Como les decía al inicio del video, es un sueño que yo creo que muchos hemos pensado y quisiéramos algún día realizar: agarrar un camión viejo, un camión que ya está prácticamente en el olvido, y regresarlo a la vida. Yo creo que sí. Yo lo haría con otros fierros, ¿eh? Yo también tengo por ahí mi sueño guajiro, pero yo es con un Caterpillar. Pero esa es otra historia. El ISX, pues, no le pide nada a un Caterpillar.
que es una máquina muy noble, es muy buena, muy buen caballaje, muy buena potencia, es muy bueno ese motor. Pero bueno, coméntenme qué les pareció, les gustó, creen que es un carro que se puede rescatar, creen que ya va para el kilo. Yo, en mi opinión, yo lo veo muy rescatable, como ya lo mencioné, pero coméntenme qué les gustaría a ustedes de hacerle un camión así. Igual y el propietario agarra unas ideas de ustedes aquí en los comentarios, ¿no? No sé, que me digan, yo le metería unas puntas tejanas de 8 pulgadas, unas de punta de ametralladora, no sé, unos rines de frijol, de bola, de diamante, de 10 ventanas, de Peterbilt, o sea, ahí comenten. Y pues bueno, amigos, pues sin más que... Ah, no, espérenme. Antes que acaben, quiero mandarle un saludo muy especial a un amigo mío, el 1028 Boss. Es un buen amigo, es de allá de los... de los ex gondoleros de Chalco, de los mugrosos de allá. Nah, no es cierto, vos, no es cierto para nada. Es un buen amigo, le mando un saludo. Ya me lo había pedido hace unos meses, pero se me había olvidado, pero ya, aquí está tu saludo, amigo. Espero que lo veas. Y un saludo por allá a todos los gondoleros y cambiacerros de Chalco. Ahora sí, sin más por el momento, amigos, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, échenle ganas y fuga por la 57.